Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, Shalom. Para todos los que nos ven en todo el mundo, muchas bendiciones del cielo para mi pueblo dominicano y para todos los pueblos. ¿Cómo está todo el mundo? Todo bien. ¿Sabes que en estos días yo decidí que me voy del país? Estoy haciendo todos mis trámites, me voy para España, me voy para Galicia, a ver si cumplo mi gran sueño de ser, si no un genio, por lo menos un sabio, porque eso se pega. Entonces, como los gallegos son la gente más sabia, me voy para Galicia. Cuando yo venga aquí, yo creo que ni tú podrás hablar conmigo. Pero para tú ser genialmente bruto. No, tú sabes que la gente que pasa eso son los gallegos. ¿Eh? No lo estigmatice. En estos días me encontré con uno en un supermercado y yo también asusté, tú sabes, porque tú sabes que esa gente que venía de la guerra de Vietnam quedaron como medio locos. Entonces yo veo el tipo como raneando en el supermercado y me asusté. Le digo, colega, ¿qué usted busca? Y dice, no, buscando los precios bajos aquí. Son peligrosos los tigres. Yo lo voy a encontrar. ¿Eh? En este momento no. La Asociación de Industrias de República Dominicana, IRD, presentó un estudio donde se destacan los 5 factores mundiales que han provocado aumentos en los precios de todos los commodities y, consecuentemente, sobre los productos finales en el mercado. Edwin de la Cruz, el experto económico, tiene los detalles. Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, señaló los factores que han estado incidiendo en los costos, los cuales son consecuencia de la pandemia del COVID-19. Básicamente son 5 factores que están latentes. El primero de ellos es el incremento de los precios de los commodities, materias primas internacionalmente. El otro efecto es el incremento de los precios del petróleo a nivel internacional. El otro elemento son los problemas logísticos de fletes que causados por retrasos que vienen desde el año pasado. Esos retrasos se vienen creando un efecto dominó y también la alta demanda que está teniendo países como China, que han incrementado también los precios internacionales, porque en la medida en que hay mayor demanda que oferta, eso produce inflación. Por otro lado, la tormenta de Texas. Almanzar dijo de que a pesar de que económicamente hablando hay mucha incertidumbre a nivel mundial, tiene la seguridad de que la crisis es transitoria. Precisamente es un momento de incertidumbre a nivel internacional. Lo que queremos es que la gente sepa que sí estamos seguros de que será transitorio, pero la transitoriedad no tenemos una fecha, no tenemos una bola de cristal para saber hasta cuándo será esa transitoriedad. Estas declaraciones se produjeron en el marco de un encuentro de la AIRD con líderes de opinión y medios de comunicación, donde se dio a conocer lo que acontece en el mundo con el aumento de las commodities y cómo influyen en los precios de los productos en el país. Gracias a nuestro compañero Edwin de la Cruz. Edwin, fíjate en esto, algunos datos así que dio rápidamente la AIRD. Los incrementos en los fletes y los commodities han alcanzado hasta más de un 100%. Entre otros factores, explican los incrementos del costo, está en el COVID, que provocó una posposición de las inversiones para fines de incrementar la capacidad instalada en diferentes sectores. Otro factor que ha impulsado los aumentos de los precios son los programas coordinados mundiales de los estímulos monetarios y fiscales, principalmente en los países desarrollados, que han provocado un incremento de la demanda esperada, de la demanda más allá de la esperada. Asimismo, la alta liquidez mundial, unido con las expectativas de incremento de tasas de interés fruto de las presiones inflacionarias. O sea, hay incremento del costo de flete, de la materia prima, de la tasa de interés, de depreciación de la moneda. Hay una serie de factores
hay una disminución en la producción mundial, una disminución de la oferta, lo que también provoca inflación. O sea, se han conjugado como consecuencia del COVID una serie de factores inflacionarios que definitivamente, como dice el presidente de la ARD, Celso Marrancín, que a pesar de que están haciendo todos los esfuerzos necesarios por el sector asumir algo del costo, del incremento de los costos, como quiera, es tan difícil la situación porque por todas las variables ha habido un incremento que se le hace muy difícil mantener los precios y se ven compelidos, aunque no sea en el mismo porcentaje que se ha incrementado el costo de producción, en ese mismo porcentaje no han incrementado los precios, porque precisamente en una situación tan difícil, si tú incrementas los precios demasiado, se caen las ventas, pero que se hace prácticamente imposible mantener el mismo precio. Estas cinco variables que se han presentado en el mundo tienen algo positivo para mí, y es que en el tiempo se van a ir reacomodando y esa inflación, esas alzas de esos precios, en el tiempo se van a acomodar. En la medida que la gente se vacune, en la medida en que la economía mundial planetaria se dinamice, entonces volverán los precios de los combustibles a su nivel. No habrá, como dicen ellos, esa exageración de ayuda a los países desarrollados. Por ejemplo, yo estoy sorprendido, y tú lo viste ayer, que fuimos a Caribe Tours, a una de esas empresas que envían remesas de Estados Unidos, y la fila daba como 3 o 4 vueltas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está vuelto loco dándole dinero a la gente. Mire, a una prima que tengo allá le dieron más de $6,000. Y, sin embargo, y ella trabaja, no es desempleada. Sin embargo, si tú te fijas en los últimos, en las últimas 2 semanas, el precio del barril del petróleo ha estado disminuyendo. Uh-huh. Y también la prima del dólar en la República Dominicana ha estado disminuyendo. Así que ya se ve, aunque sea a la distancia, que las cosas empiezan a mejorar. Porque precisamente uno, como hemos dicho aquí, la materia prima más importante y que más afecta el costo de producción es precisamente el petróleo. Y por supuesto, el propio precio de la divisa. Y ambos están bajando. Eso quiere decir que ya el costo, aunque sea ínfimamente, pero ya el costo de producción ya está empezando a ceder. Ya las variables exógenas están empezando a ceder y eso es bastante importante. El ex administrador de Punta Catalina, el economista Jaime Aristi Escudero, rechazó las declaraciones que dio el ministro de Energía y Mina, Antonio Almonte, de que hay serios problemas de construcción en Punta Catalina. Y advierte que ese es un argumento que están buscando para vender a Punta Catalina a precio de vaca muerta. Vamos a ver. Sin embargo, hemos visto siempre una crítica del ministro de Energía y Mina actual. Y el ministro ha señalado que no va a recibir las plantas porque tienen fallas. Y yo digo, no puede ser, porque esas plantas, específicamente las calderas, que es lo que él ha criticado, fueron calderas construidas por Babcock & Wilcox, ensambladas por el consorcio constructor aquí en el país y posteriormente fueron verificadas y certificadas por lo que es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, el famoso ASME. Se le pone la estampa ASME a esas tuberías y por lo tanto cumplen con un estándar. Aristides Escuder dijo que si hay un problema en Punta Catalina, se debe a que el gobierno canceló a todos los técnicos que fueron preparados en el extranjero para que operaran en las plantas. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, la Oficina Nacional de Derecho de Autor ONDA, la Compañía Dominicana de Teléfonos Claro, así como Altiz Dominicana y la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología Contec, firmaron un acuerdo para trabajar de manera conjunta para garantizar la legalidad de la retransmisión de contenidos audiovisuales en el país y combatir ilícitos de propiedad intelectual. El acuerdo fue firmado por el ministro del Ministerio, Víctor Hito Bisonó, el director general de la ONDA, José Rubén Gonel, Claudia García, directora ejecutiva de CONTET, Ana Figueiredo, presidenta de Altiz Dominicana, y Juan Rogelio Viasca Arrache,
presidente ejecutivo de Claro Dominicana. Con acuerdos como este, para robustecer iniciativas que eleven la visibilidad de la importancia de la propiedad intelectual y el apego a la ley a la hora de retransmitir contenido. Así como seremos proactivos, decía Ropeño que lo hicimos desde el primer momento, ¿verdad? Le dimos seguimiento a que se diera este acuerdo en el día de hoy, para promover un nuevo nivel de conciencia al respecto, debemos ser implacables con quienes infringen la ley. Las instituciones asumieron el compromiso de promover estrategias y medidas para que en el país se cumplan los compromisos sobre propiedad intelectual asumidos en la legislación nacional y en especial en el capítulo 15 del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de ERECAFTA en cuanto a la legalidad del contenido retransmitido. El Instituto Nacional de Atención Integral de la Primera Infancia, INAIPI, ofrecerá atenciones integrales de calidad a los hijos e hijas de trabajadores del régimen contributivo que laboran en los parques de zonas francas administradas por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial ProIndustria. Así lo establece el acuerdo firmado por los titulares de INAIPI y ProIndustria, Besaida Manola Santana de Báez y Ulises Rodríguez, respectivamente. Que a partir de hoy el pueblo dominicano que sepa que vamos en ascenso con lo que son las cantidades de servicios que vamos a seguir ofertando. No sabíamos que en la zona franca habían centros así de cuidados como estos, donde las madres podían trabajar y al mismo tiempo los niños y niñas pequeñitos de la primera infancia estaban siendo cuidados, señores, atendidos. Entonces eso sensibilizó, eso le dio la parte humana. Los servicios de atención que ofrecerá el INAIPI beneficiarán a niños y niñas de 0 a 5 años de edad, según establece el acuerdo interinstitucional, mientras que ProIndustria se compromete a proporcionar un espacio físico dentro de las zonas francas que administra para que funcionen allí los centros para los infantes. Tras 30 años de espera, Edesur Dominicana dispuso la electrificación de la comunidad La Luneta en San José de Ocoa, un proyecto que beneficiará a más de 600 personas. Los trabajos incluyen la instalación de 41 postes de hormigón pretensado, 3.000 metros de cable primario, 420 metros de cable transados triplex, dos transformadores y colocación de luminarias en la vía pública. Aquí está esta gran obra que hicimos. No es el inicio y no es el final de muchas más. Siempre digo que para nosotros crecer como seres humanos y como país, necesitamos no solo pensar en el bien monetario, sino también en el bien social. Y como siempre he dicho, perseguir ese gran líder que es el ingeniero Milton Morrison, al igual que el presidente de la República, Luis Abinader, y designarme aquí es yo decir, tengo un compromiso con la sociedad y con la empresa y con toda la comunidad. El sector La Laguneta está situado a 10 minutos del centro de San José de Ocoa y permanecía sin servicio eléctrico por 30 largos años. La Alcaldía del Distrito Nacional, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, pusieron en marcha las mesas temáticas para la concertación municipal comunitaria con el objetivo de discutir los problemas de cada sector y arribar a acuerdos con soluciones compartidas. Mediante esta iniciativa se conforman mesas de trabajo por áreas de prioridad: salud, educación, saneamiento, deportes, para tratar los temas de interés y proponer soluciones en conjunto. Una vez iniciado este proceso, es aquí donde nosotros escuchamos nuevamente el concepto de mesa temática, buscando este mecanismo, es planteado por el equipo, y nosotros lo asumimos en este momento y avanzamos en fortalecer esta propuesta y hacer de ella un mejor instrumento posible. Es importante que las instituciones de Estado, tanto a nivel local como a nivel central, hagan una introspección de cómo la confianza de la ciudadanía puede incrementarse. Aunque estos datos nos suenan muy alentadores, también hoy traemos muy buenas noticias.
dando inicio formal a estas mesas temáticas, a este piloto en cada uno de estos sectores, en cada una de nuestras circunscripciones. El desarrollo de esta iniciativa se enmarca en la estrategia de digitalización que impulsa el PNUD en la región de América Latina y el Caribe para la construcción de capacidades en el sector público y el aprovechamiento de la tecnología para cambiar la manera en que los ciudadanos interactúan con los gobiernos y experimenta el Estado, generando así lazos de confianza. ¿Qué hora es? Siento como hambre. Tengo como sed, pero sed de aprender. Por eso me voy con el Diccionario Económico y Jennifer Peña. Derecho divino de los reyes, creencias políticas y religiosas, según la cual un derecho a gobernar de los monarcas emana directamente al de Dios, que es el único al que deben de rendir cuentas. Esta doctrina fue reforzada por el obstulismo real, que fue influyente en Inglaterra y Francia durante los siglos XVI y XVII.